Y un día le dije a mi yerno, vení, a vos, te di mi hija, te di una casa, te di un auto, te cuidé y te crié como un hijo. Vos ahora tenés una sola responsabilidad de devolverme todo lo que yo te di. El tipo me miraba. Dice, sí, está bien, Claudio, ¿y qué? Me tenés que matar. ¿Le decía? Sí, boludo. ¿Vos estabas delirando? ¿Qué iba a estar delirando? Estaba hablando con él, con los dedos. Ellos me decían una letra y yo le tocaba el dedo y entonces había que... Ah, ahora me tenés que matar. Sí, matame. Loco, no me dejé como un vegetal. Claro. Si me dejás como un vegetal, como pueda, te mato yo a vos. Sí, así estaba. Mi nombre es Claudio Gustavo Yacoy. Soy abogado de profesión, docente universitario en la Universidad Nacional de Avellaneda y secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Avellaneda también. Yo soy de los pacientes que no se habla, Diego. Se habla de los pacientes que pierden la vida por el COVID-19. Se habla de los pacientes que sobreviven y de los pacientes que ocupan camas de terapia intensiva. De lo que nadie habla es que de ese paciente que cuando sale de terapia intensiva sale hecho... No sé, yo no diría un despojo, pero sale muy mal. Me acuerdo de que había un médico colombiano de pelo azul que me decía que la terapia intensiva era un umbral de circulación y que ya no me podía quedar ahí más de 12 horas. Que si yo sobrevivía 12 horas me tenía que matar de alguna manera. Una locura, un delirio persecutorio. Y yo le preguntaba a mi señora si había un médico colombiano de pelo azul y mi señora me miraba con una cara como diciendo, este está re loco. Pero bueno, fueron todos lo marían persecutoria y cuando vine acá... Era un despojo de verdad. Acá fue donde más sentí que no iba a poder. Cuando me ponían en la lona y me levantaban en el guinche y me llevaban y yo me ensuciaba todo encima y me pensé que no había retorno. ¿Virus? Justamente el Guillain-Barré post-COVID-19. La neumonía del COVID-19 despertó el Guillain-Barré, que es una enfermedad autoinmune que ataca al organismo destruyendo la masa muscular. Por lo que los 45 días en terapia intensiva hicieron que me convirtiera en un guiñapo, en un despojo, totalmente frágil, vulnerable, e ingresé a este lugar con el temor lógico que tiene cualquier persona, la familia buscando cuál es el lugar que mejores condiciones presenta, sin saberlo. Prácticamente diría que el mismo día que ingresé acá me di cuenta que había ingresado al mejor de los lugares que podía haberme tocado. El personal, desde enfermeros, camilleros, limpieza, administración, kinesiólogos, enfermeros, el que corta el pasto, sin ningún distingo me han tratado con el respeto que se merece cualquier ser humano, pero sobre todo un paciente que viene de sufrir una situación traumática que lo deja en un estado de vulnerabilidad absoluta. Así que quiero que sepan que para mí la institución San Juan de Dios me ha dado la posibilidad de volver a mi casa en condiciones, hoy camino, hoy deambulo, me valgo por mis propios medios, no soy una carga para nadie, nadie tiene que acompañarme. Ahora estoy sentado en esta silla de ruedas porque mucho tiempo parado no puedo estar, pero nada, para mí va a ser muy difícil que pueda poner en palabras lo que siento por el enorme trabajo empático, sobre todo. Y la verdad que una de las anécdotas que me quedaron fue un día que me terminan de bañar y me acuestan en la cama y una enfermera empieza a cortarme las uñas y automáticamente agarra un pote de crema y me empieza a encremar todo el cuerpo como si fuera su hijo, poniéndome talco. No, no, yo digo, hay cosas que no... fueron así poco comunes. Los médicos permanentemente predispuestos. No, yo digo, los terapistas ocupacionales, lo que han hecho, me han hecho un guante para poner las medias. Una de las chicas lo cosió ella con sus propias manos, hizo dos o tres modelos porque ninguno me quedaba. Entonces yo digo, loco, pero esto me hubieran dicho, mira, flaco, andate al lugar y comprate un guante para las medias, porque yo no tengo capacidad para ponerme las medias todavía. Entonces ahora tengo un guante hecho por una terapista ocupacional. Los fonoaudiólogos que me han devuelto la posibilidad de poder volver a pronunciar, hablar. No, yo más que anécdota lo que tengo es un conjunto de sensaciones que me hacen determinar que aquí el personal
la administración, siempre predispuesto, concediéndome visitas hasta fuera de horario, todos los sábados. Si yo fui un privilegiado en este lugar, yo le puse mucho empeño, pero mucho tiene que ver lo que hicieron acá, porque uno dice, tiene que ver con lo que hiciste vos, está bien, pero si vos arrastrás un ancla, el ancla te vence. Y yo pude salir gracias al trabajo de acá. Y yo te digo, fue titánico. Fue titánico. El trabajo de lo que han hecho aquí fue titánico.